Lenguaje y literatura para noveno grado. Continuamos con la unidad 7, semana 4. Vamos con la anticipación. Actividad 1. Leemos la información sobre el ensayo. ¿Qué es el ensayo? Es un tipo de texto en que el autor nos ofrece su interpretación personal subjetiva sobre un determinado tema, que puede ser humanístico o científico, de forma libre, sin descuidar su redacción y rigor ortográfico, y con estilo claro, ameno y algunas veces dependiendo de la intención comunicativa hasta literal. Los ensayos suelen tener características, carácter crítico y ponen de manifiesto la cultura, la personalidad y la sensibilidad del emisor. El tema no es lo más relevante, sino las reflexiones que surgen sobre dicho tema, por lo que el ensayo no busca agotar una temática, sino explorarla y estudiarla. Podemos decir que el ensayo es un género discursivo en el que el autor dialoga libremente con el lector, comunicándole su visión personal y subjetiva del mundo. Respondemos. ¿Cuál es la importancia de expresar nuestro punto de vista sobre diferentes temas? De esta forma demostramos nuestra forma de pensar. Se ejerce la libertad de expresión, una manera de ayudar a otros para que tengan otros ideales, que tengan más ideas. ¿Qué es el ensayo? Es un género literario en donde el escritor se expresa de manera libre sobre un tema valiéndose de argumentos asertivos y veraces. No va a decir cualquier cosa tampoco. ¿Sobre qué tema podríamos escribir un ensayo? Bueno, podemos decir los derechos humanos, etc. ¿Conocemos alguna diferencia entre hacer un ensayo personal y uno académico? Explicamos. El ensayo personal es cuando el escritor ofrece una opiniones propias. O sea, lo que a él le parece. Mientras que el ensayo académico ofrece su opinión, pero valiéndose del resultado de la investigación sobre el tema. O sea, depende de los resultados que vayan dándose, esa es la opinión que él va a ir dando, ¿no? No es como la propia, una opinión propia, sino tiene que ser una investigación en el ensayo académico. Cuando nos solicitan entregar algo por escrito, ¿por qué es necesario formular bien las ideas de lo que deseamos dar a conocer? Para que los lectores comprendan bien nuestro mensaje. O sea, no nos entiende cómo no, hasta ahí llegó nuestro ensayo. No lo entiendo. Construcción. El ensayo académico. Dice. Actividad 2. Leo lo siguiente. El ensayo busca expresar, comprobar y argumentar lo que se dice o piensa. Presenta las diferentes características. Es en prosa, no ficcional. Lo que significa que trata temas de asuntos de realidad. O sea que el ensayo no se va a ir a lo fantástico, a lo aquello de cuentos de vieja. No se va a ir, no, se va a ir a la pura realidad. Presenta una opinión fundamentada desde una perspectiva personal, ¿verdad? Por eso a veces los ensayos tienen que ver personas de renombre, ¿verdad? El tema es libre, o sea, va a ser el tema que le dé la gana, de acuerdo a las exigencias académicas que emerite. No presenta conclusiones definitivas, o sea, va a quedar como un... ¿Qué piensan ustedes, ¿verdad? Su tono es polémico, ya que invita al lector a pensar y a reflexionar sobre lo expuesto. Posee un enfoque subjetivo con el que el autor reflexiona sobre el determinado tema. Hace uso de diferentes tipos de argumentos sociales, religiosos, políticos, personales y jurídicos. O sea, que se va a valer de lo que dice, digamos, un pastor, lo que dice un padre, un sacerdote, un sociólogo, un político o persona jurídica. O algún personaje también. El autor le brinda un papel activo al lector mediante el propio texto, dirigiéndose a él con alusiones o preguntas, simulando un diálogo con el lector. Generalmente los ensayos presentan la siguiente estructura. Tienen un título. Es atractivo para despertar el interés del lector. Introducción. Expresa el tema y el propósito del ensayo. Explica el contenido y las partes que pretenden analizar o exponer. Aquí el autor presenta el tema y sus puntos de vista, así como las razones que lo motivaron a escribir, exponiendo sus tesis en forma concreta. Con un argumento sólido puede utilizar frases o citas breves.
también tiene un desarrollo. Es la exposición detallada del tema, de lo que va a hablar. Se analizan y se expresan ideas propias que se puedan ampliar utilizando citas, por lo general, entre comillas, que deben sustentarse con las diferentes referencias biográficas respectivas. En el desarrollo de su se sustenta la tesis. Además, se utiliza el tono reflectivo. La profundidad del tema dependerá del asunto o problema que se plantee el autor. Conclusión. Se retoma el argumento inicial expresando opiniones personales con sus textos lógicos. Se puede hacer una síntesis de lo que ya he expuesto, destacando o subrayando las ideas que refuerzan la tesis principal. Referencia. En los ensayos de corte académico, los autores incluyen la biografía con resultado. La biografía es consultada. ¿De dónde sacó la información? Oramos lectura de ensayos académicos. Vamos a leerlo porque después lo vamos a analizar. Actividad 3. Leemos el ensayo tomando el portal académico de la Universidad Autónoma de México. El carácter mitológico de la epilepsia. ¿Saben qué es epilepsia? Es una enfermedad en el cerebro. Eso es el título. Introducción. El hombre es, por su sensibilidad y su capacidad de raciocinio, el ser más maravilloso de la creación, pero también una criatura de gran debilidad física. Ante las fuerzas de la naturaleza, se encuentran muchas veces impotentes. Estas le revelan su infinitud y le recuerdan sus pequeñez en el universo, pero una capacidad que él solo posee entre todos los demás animales le permite transcender sus limitaciones, la posibilidad de organizarse socialmente gracias a su actitud para la comunicación, con base en la cual generó el lenguaje, herramienta con la que excede los límites de su existencia corporal. Más o menos como quiere decir que con la comunicación podemos expresar alguna duda, dar alguna respuesta, así más o menos entiendo. La posibilidad de acceder a, hoy vamos con el desarrollo, va. La posibilidad de acceder a lo simbólico da a los seres humanos la oportunidad de abstraerse de sus limitaciones corporales ante ellas y frente a las fuerzas naturales, que muchas veces lo rebasan. Los hombres crean mitos, símbolos que los compensan y dan impulso a su aliento vital. Debido a su carácter religioso, que el mito tuvo en la antigüedad, Simón Brailovsky alude a su obra Epilepsia, enfermedad sagrada del cerebro. ¿Okay? Enfermedad sagrada, bueno. El origen divino que se le atribuye a esta enfermedad es diversas culturas como la mesopotámica, en la que se le relaciona con la mano del pecado y con el dios de la luna. El hombre ha tenido siempre a dar interpretaciones mágico-religiosas a aquellos fenómenos naturales que se escapan a su comprensión. O sea, que se le atribuyen a los dioses algunas enfermedades, ¿va? Ya saben cómo es la epilepsia, ¿va? Cuando uno comienza a quedar todo tieso en el suelo y comienza a temblar, ¿va? O sea, que aquí, según el actor Simón Brailovsky, la epilepsia tiene que ver con el pecado y castigado con el dios de la luna, ¿va? Pero Terry Eggleston aquí le agrega un poquito más, o sea, que no se limita a que la epilepsia sea parte de una enfermedad donde uno quede todo tieso, tembloroso. Y le agrega un poquito más. Vamos a lo que dice. Terry Eggleston ha señalado que el hombre como ser cultural se distingue por su carácter simbólico, a diferencia de otros animales, cuyo cuerpo solo le dejan un poder limitado para liberarse de los contextos que lo determinan. A 2100. Me imagino que un libro del 2001-145. Los símbolos mitológicos revelan a los seres humanos poderes que van más allá de lo natural, y que el caso de la calidad sagrada que se concedió a la epilepsia sirvieron para explicar el porqué de las capacidades superiores de ciertos hombres que padecieron ese mal, como Hércules, Sócrates, Mahoma, Dostoyevski, Lomboyki, Flaubert, Van Gogh, a quienes Brailovsky menciona. Bueno, ustedes saben que Hércules tenía poderes sobrenaturales, fuerza sobrenatural. Sócrates era una persona bien filosófica. Mahoma es el profeta de los musulmanes, que Dios se le reveló
El Dios Alá se le reveló y para que sea como profeta a todas las naciones árabes. Según lo que dice el señor Terry Longley, la epilepsia también se manifiesta en un poder sobrenatural sobre el cerebro, ¿verdad? Que le da capacidades mentales poderosas a ciertas personas, ciertos personajes como los que está mencionando aquí. Sigamos. Ante un universo lleno de incertidumbre y misterio, el mito interviene para introducir lo humano. Grimal Avar, 1982. No se trata de un ensueño gratuito, sino de una hipótesis de trabajo, de un intento de salir de la impotencia en que el ser humano se encuentra. James Graff, frase en la rama dorada, magia y religión, relaciona los distintos mitos con un número considerable de cuestiones a las que los hombres hicieron dar explicación por medio de ellos: el dominio del tiempo, el poder benéfico de los árboles, las estaciones del año, la muerte, la vegetación, los poderes espirituales, el mal y los elementos. Este autor da gran importancia a la religión, en virtud de cuyos mitos se suplen las limitaciones humanas ante el poder ilimitado de los dioses. Los mitos, entonces, como parte de la cultura, ayudan a sobrevivir al hombre porque llenan vacíos de su naturaleza material, al colmar necesidades que está no les permiten satisfacer. Quita la biografía, Brodsky y Liston, va. Quita la biografía de dónde el autor sacó sus ideas. Vamos a contestar. Analizamos el ensayo a partir de la interrogante. ¿Cuál es la tesis del autor? Bueno, yo la encuentro esta. El hombre crea mitos para solventar la respuesta a lo inexplicable, creando seres fantásticos como dioses para atribuir el suceso, ¿verdad? Como digamos el caso de la epilepsia, se le atribuye a los dioses, al dios de la luna. ¿Cuáles son los argumentos con los que los autores sustentan sus tesis? Bueno, lo que le aporta Simone Browning, donde se le atribuye la enfermedad de la epilepsia al dios de la luna por el pecado. Siempre con el tema de la epilepsia, Terry Eggleston aporta que la epilepsia como enfermedad de los dioses da explicación a personajes como Hércules, Mahoma, Sagrón, que tuvieron un cerebro extraordinario para pensar. Ahí queda. Por lo menos citando a estos dos personajes, a Simone Browning y a Terry Eggleston, el autor, bueno, por lo menos hay cita mapa, pero con esto el autor, él se atreve a decir que la epilepsia es una enfermedad, divina. Y con eso da respuesta por qué las personas pueden padecer eso. Continuando. Porque los seres humanos damos interpretación mágica religiosa a los fenómenos para los cuales no tenemos respuesta. Argumentamos nuestra respuesta. Bueno, aquí vamos con mi opinión, no vamos con la del autor. Para reconocer que sin Dios no soy nada. Él me cuida y me ayuda para subsistir. Bueno, esta es mi opinión, ¿verdad? O sea, mágico, religioso, no, ¿verdad? Nosotros le damos un... Bueno, entre los cristianos se le dice un don de Dios, ¿verdad? Una dádiva. Al que se lo merece, ¿verdad? ¿Cuál es la intención, como indicativo, propósito del texto? Dar a entender que todo lo que se vive es, en este caso, la epilepsia tiene un origen divino. Pero le agrega que estas puedan tener un propósito. Bueno, eso es lo que más o menos intenta decir el autor. Elaboramos un esquema con las ideas principales que presenta el ensayo. El carácter del mito de la epilepsia. Hay una impotencia ante las fuerzas de la naturaleza. Sí, va, nadie puede evitar la epilepsia. Usa el lenguaje como herramienta comunicativa para dar explicación al suceso. Ante la impotencia, se ocupó el lenguaje y para dar la explicación, ¿va? ¿Por qué pasó eso? Bueno, un designio de Dios. Otra más. El carácter, mira, Simone Browning, la epilepsia explica que el carácter religioso por el pecado, ¿va? Según Browning. Pero mientras que Terry Eggleston aporta que sí, pero explica que eso fue lo hizo extraordinario de los personajes históricos. La epilepsia, ¿va? Una enfermedad. Eso hizo extraordinario a algunas personas, ¿va? Al final, vamos
Dice Jane Craxton, el hombre usa el mito para dar explicación a todo. Continuamos. Dice, ahora vamos con la actividad 4. Hoy nos vamos a separar un poquito de lo religioso y los mitos. Vamos a leer un texto que dice Mujer salvadoreña en la independencia. Guau, wow, vamos. Pongámosle coco, que está bien interesante. En mi opinión, esto es algo muy nuevo, característico del nuevo siglo, ¿verdad? Del nuevo milenio. Porque en el milenio pasado no se hablaba esto en las escuelas. Hoy así se habla bastante. Mujer salvadoreña en la independencia. San Salvador, 1 de septiembre de 2010. Este material de apoyo se concentra en dar a nombre y rostro a más de una treintena de mujeres que participaron en las luchas por la independencia en las alcaldías mayores de San Salvador y Sonsonate, es decir, parte del territorio que actualmente es El Salvador, ¿va? Por el que en la independencia antes de eso no existía El Salvador, solo existía San Salvador como unos pequeños poblados, ¿va? Sabemos que el gran reto de la historiografía contemporánea es la reconstrucción de la historia de los grupos subalternos como las mujeres y las personas ladinas, indígenas y afrodescendientes, en tanto que son personas ciudadanas desconocidas, con el mismo sentido de soldado desconocido. Sin embargo, políticamente es importante visualizar a las mujeres lideresas para hacer contrapello al listado de próceres reconocidos por la historia oficial y recuperar su memoria como mujer de su época con sus sueños y contradicciones. Esto porque temporalmente la historiografía de la independencia se ocupó de rescatar a las actuaciones de las mujeres en la calidad de heroínas idealizadas como arquetipo de extraordinarias virtudes morales y de amor a la patria, sin entrar en conflicto con el rol tradicional asignado a las mujeres, como casta, modesta, discreta, sumisa, fuerte, desinteresada en la entrega, dispuesta al sacrificio y sin identificar sus consecuencias para mujeres del presente. Por Inés Quintero, 2001, página 58 a la 62. Mujeres salvadoreñas por la independencia. Vamos a ver qué nos dice. Se sabe que la lucha por la independencia no se redujo al momento culminante de la firma del Acta de Independencia en el Palacio de Capitán General de Guatemala, el 15 de septiembre de 1821, sino que fue un proceso largo que tuvo lugar entre 1811 y 1821, o sea que fueron casi 10 años de lucha. En las diferentes provincias que forman parte de la Capitanía General de Guatemala, bueno, ¿quiénes eran estas? Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala. Continuamos. Durante estos largos años de lucha por la independencia, las mujeres tuvieron un papel protagónico. Las mujeres fueron activistas, organizadoras, mensajeras, financistas, proveedoras de armas, wow, y habituallamiento, convocantes y defensoras públicas. También hubo mujeres desterradas, presas políticas, mártires por el nivel de involucramiento alcanzado. Nos van a mencionar el tipo de las mujeres que fueron mártires, que murieron en el azote. Este papel protagónico está lejos de la idea estereotípica de que ubica a las mujeres bordando banderas, donando a sus jóvenes y curando heridos. En el pueblo de Sesutepec, las hermanas María de los Ángeles Miranda y Manuela Miranda, entusiasmadas por los afanes liberatorios de San Salvador, propagaron la noticia independentista por la zona rural de Sesutepec, con sus esfuerzos y voces y un tambor. Patricia por Patricia Iraeta, 2008. ¿Va? Eso dice la autora. ¿Qué más dice? Las hermanas Miranda, una vez capturadas por las autoridades españolas, fueron procesadas en Sesutepec y condenadas a sufrir 100 azotes cada una. Uy, ya me imagino. Antes de ser recluidas como siervas sin paga en el convento de San Francisco de la localidad de San Vicente de Austria, en San Vicente y Lorenzana. Dice que San Vicente es la ciudad, la zona de Lorenzana, por eso estaba ante una emisora que llamaba Lorenzana, al servicio de la casa del cura párroco. ¿Sabías que
En 1975 inicia la Liga Femenina de El Salvador. Se reconoció una prócer, María Los Ángeles Miranda, declarada heroína de la patria. Bueno, esto hace poco en el nuevo milenio lo he sabido, que una mujer ha sido declarada prócer, ¿no? Porque ahí solo tenemos un estado, solo hombres. Continuemos lo que nos sigue diciendo, que está bien interesante. María de los Ángeles Miranda murió a principios de 1812, cuando su espalda desnuda recibió la descarga del látigo número 79. Boche, si yo con dos ya no aguanto, ya con 79 la pobrecita falleció a mano de su verdugo y frente a la multitud reunida en la plaza central de San Vicente. Ya me imagino en el parque, ahorita que nunca lo termina, ahí pobrecita guay fue azotada. Patricia de Aita 2008, mujeres 2008, mujeres libertad 2008. Mira, va. Al momento de su muerte rondaban los 22 años de edad. Wow, estaba bien cipotía cuando ella fue azotada y falleció en manos de su verdugo. Bueno, sí, se lo merece ser reconocida y recordada. En San Miguel, Santa Ana y San Vicente, las personas insurgentes fueron duramente perseguidas por el hecho de ser pueblo que proclamaban su lealtad a España, dejando solo al pueblo de San Salvador, como ya indicó arriba. En estos pueblos se reconoce como mártir a Mercedes Castro, fusilada en San Miguel por sus afanes liberatorios, al igual que Josefina Barahona, Micaela Jerez y Feliciana Jerez, quienes participaron en el levantamiento del 24 de enero de 1814 en el pueblo de Zacatecoluca. Ahí tenemos la autora Patricia Iraeta 2008, Mujer de Libertad 2008 hablando. Dice, este libro de Sácalo y el siguiente dato. Continuamos. Estas mujeres de las familias independentistas abogaron por su libertad, asumieron el papel de defensoras en juicio y apoyaron de diversas maneras a sus esposos. Oigan, o sea, los apoyaron, ¿verdad? Visitas en la cárcel para llevarles alimentos, bienes, exilios, privaciones, mensajerías y más, mientras cumplían sus penas en las cárceles. O sea, que se apoyaban a sus esposos llevándoles comida, ¿verdad? Entre 1814 y 1819, María Felipa Aramendi fue esposa de Manuel José Arce, quien produjo 11 hijos. ¡Wow! 7 hijas y 4 hijos. Mujeres de 2008. Durante el periodo de la cárcel de su esposo, tuvo que administrar los bienes familiares y cuidar de sus hijos e hijas. Además, hizo un cargo de defensa judicial de su esposo. O sea, que también tuvo que estar al tanto que no lo fueran a condenar. Una vez indultado, María Felipa acompañó a su esposo durante toda la gesta independentista y en la guerra para impedir la anexión a México como primer presidente federal de Centroamérica y su posterior exilio en México. Bueno, ese es otro. Lo que le pasó a Manuel José es otro pisto. La mujer en la historiografía sobre la independencia. Las investigaciones históricas para documentar el papel protagónico de la mujer en las luchas por la independencia son relativamente recientes, o sea, para mí es nuevo, ¿va? Y con el avance desigual entre países, sin embargo, resultan fructíferas y políticamente importantes, dado que la participación ciudadana entre la que destacaba la de las mujeres fue mayor de lo que se cree, o sea, de lo que realmente se tiene una visión, cree que fue mucho mala. Por lo que el reto es interpretar las actuaciones de las mujeres en el proceso de lucha por la independencia fuera del marco restrictivo y moralizante de las heroínas. Recuperar la condición de insurgentes, de mujeres que respondieron a sus circunstancias violentando el discurso de la sujeción pasiva para convertirse en protagonistas de su propia historia. Inés Quintero. Bueno, todo esto por Nidia Umaña. Ella rescató toda esta información. Respondemos el cuaderno. Contar 1, 2 y 3. Contestamos las preguntas. Para la primera, identificamos las ideas principales del texto atendiendo a su estructura. Vamos a sacar la idea principal de lo que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción encontramos dar a conocer la participación de la mujer en las luchas independentistas de El Salvador. Esa es la idea que nosotros encontramos. En lo que es el desarrollo encontramos lo siguiente. ¿Cómo fue la participación de estas? Una siendo mártir, otra defendiendo a los esposos en las cortes.
Pues también le podemos agregar que otras acompañaron a sus esposos. Podemos agregar también eso. En la conclusión encontramos la idea, los datos obtenidos son recientes, pero aparte de los mencionados, se cree que hubo más que participaron en luchas independentistas. El papel de la mujer tuvo que haber sido más grande. Explicamos por qué el texto es un ensayo, porque es una opinión de un autor ante la participación de la mujer en la lucha de la independencia de Centroamérica, o cita libros que respaldan sus ideas. ¿Qué conocíamos sobre la participación de las mujeres en la lucha por la independencia salvadoreña de 1821? En este nuevo milenio sí se ha dado a conocer, sobresalen las hermanas Miranda, pero en el milenio pasado estaba callado ese tema. Bueno, por lo menos en las escuelas no se mencionaba nada, yo recuerdo. Ahí solo se mencionaba Manuel José Aguilar, los padres, bueno, y Manuel José Arce, entre otros. Porque a lo largo de la historia casi no se ha dado realza la participación de la mujer en actividades sociales. En primer lugar, porque por el machismo. Pero también ha sido para apartar a la mujer de la violencia. Porque la mujer hoy en día es parte de la violencia, porque ya se mete en todo. En la antigüedad no sé, era raro que esa mujer se metiera en cosas políticas. Comencemos de nuevo con la respuesta. En primer lugar, por el machismo, pero también ha sido por apartar a la mujer de la violencia. Una forma de protegerla. Si recordemos aquellas palabras, mujer y niños, no va. Si vemos unas películas que dicen a las mujeres y niños a un lado y a los hombres decían, sí, los fusilaban. ¿Qué comparación o relación podemos hacer entre el contexto histórico de 1821 con la época actual en cuanto a la visibilización de las mujeres en actividades políticas, religiosas y laborales y familiares? En que hoy la mujer es libre de hacer lo que le plazca, pues en el pasado sus funciones eran limitadas por un hombre responsable que las representaba, pero ante el desorden del hombre, la mujer debe hacer lo que el hombre hace, para llenar aquello que el hombre deja en vacío. O sea, se vuelve, por lo menos, bueno, metámonos en las iglesias, que dicen, hay un montón de mujeres que predican, ¿por qué? Porque es una función que el hombre no quiere hacer. Por eso las mujeres se están levantando a predicar. Vamos con escritura de un ensayo. Llegó la hora de sacar las uñas de lo que hemos aprendido. Actividad 5. Sigo los pasos para redactar un ensayo. Definiendo el tema de mi ensayo. Ejemplo de los temas. Pero de esto, 1, 2, 3, 4, vamos a agarrar un tema. La importancia de la libertad de expresión para el desarrollo de los pueblos. Defino la tesis y el argumento principal a favor o en contra de mi opinión personal. Bueno, esto no es nada fácil hacerlo. Para mí fue más fácil hacer el ensayo que está aquí. Y del ensayo saqué las ideas. Porque a veces cuando uno formula una tesis, a veces no pega mucho con el ensayo. Aunque eso está incorrecto, pero yo sí lo hice. Porque primero se hace la tesis y basado en esa tesis se va a hacer investigación. Definí este, bueno, por lo menos yo elegí este tema porque es un poquito más fácil de explicar. Vale. Defino la tesis y el argumento principal a favor de en contra y mi opinión personal. Bueno, la libertad de expresión, vale, mi tesis será la libertad de expresión el mejor arma para el desarrollo de una nación. El argumento, la libertad de expresión no tiene que estar presa si no ha cometido ningún delito. La libertad de expresión, vale, en mi opinión, la libertad de expresión le da vida a una nación. Determino cuál será la intención comunicativa del texto. Si se calla, nunca lograremos que el sabor cambie. Estructura. Desarrollo. La mejor arma para defender un país es la introducción. Ideas principales. Hechos que hicieron callar la libertad de expresión. Si hay mucho, bueno, hay mucho material que nos aportan las noticias. Conclusión. Una nación vive si hay libertad de expresión. Entramos al tema ya. Esto lo hicieron. Escribo la primera versión de mi texto en el cuaderno, redacto mi escrito y siguiendo las ideas planteadas en la etapa de planificación. Cuido de mi escrito, cumple las características de un ensayo. Bueno, vamos a hacer lo posible. ¿Qué crees que es un arma? ¿Es algo para defenderse? ¿Y una nación? ¿Cómo se defiende? ¿Será una guerra? En ningún momento será la respuesta. En esta ocasión descubriremos cuál es el arma para defender a una nación. Se le agradece a muchos a los que saben cuál es. Cada día lo hacen y nos tienen informado a través de las distintas plataformas de que hablo de la libertad de expresión. Esto
cierta ocasión Catriel fue tomado por ciertos manifestantes. Al llegar todos los medios, que dijeron que solo darían declaraciones a tres medios de televisión, Canal 12, 21 y 33. Pero, si el país está plagado de medios, ¿por qué solo estos tres? ¿Qué podemos pensar? ¿Que se le hace fiesta desde el año 1993, pero ella no así, no asiste, no la invitan o está presa la libertad de expresión? Un día Canal 17 entrevistó a una reportera del 33 y le preguntó sobre la libertad de hablar y denunciar casos de corrupción. Un día dijo la joven que intentó hacerlo, pero alguien llamó a la televisora que no lo hiciera en tono de amenaza. Y que decir con la señal que se atreve, comenzó a denunciar algunos casinos y lugares de apuestas. ¿Y qué pasó? Uno de los reporteros de la televisora sufrió atentados de atropello. Estos son uno de tantos ejemplos que podemos decir que no ha habido libertad de expresión, como dicen los temerarios. ¿Dónde estarás? ¿Quién te acariciará? De seguro no ha de estar libre, por lo cual tuvo al país en un subdesarrollo en lo más bajo de la mirada internacional. Citando a un youtuber, antes era un reportero, tuvo que retirarme de la televisora porque quería manipular la noticia. Hoy en día, con los medios digitales, nos damos cuenta de tantas cosas que en un pasado jamás se sabría. La libertad de expresión que ellos ejercen han hecho que el país viva, su sociedad despierte y que goce de su país. Gracias a estas armas de la libertad de expresión, los malos se ven como son y la gente vive libre, gozar por la mejor de la paz. Que siga adelante la libertad de expresión, porque gracias a ella veremos un mejor El Salvador. Un mejor El Salvador. Continuamos. Hablamos con adecuaciones textuales. Actividad 7. Leemos la información, resolvemos qué es la adecuación textual. La adecuación textual es la propiedad que tiene cualquier tipo de texto para pertenecer a una categoría en específico, la cual es un resultado de sus características y el respeto de ciertas reglas y normas y principios que se relacionan con el autor, el tema y el público al que va dirigido el texto. La adecuación textual hace uso de las variaciones lingüísticas, las cuales son las diferencias que se pueden estar relacionadas con la con el vocabulario, la entonación, la pronunciación o la confección de expresiones de manifestación que manifiestan más claramente en la oralidad que en la escritura. De esta forma, cuando escuchamos hablar a alguien, podemos suponer que región reside y en zona metropolitana o la zona rural. Por ejemplo, de qué grupo etario forma parte, es un niño, un adolescente, un adulto, un anciano, una mujer, y qué nivel educativo tiene, denominando textos a las variaciones producidas en el uso del código lingüístico, que depende de las particularidades del emisor relacionadas con sus circunstancias geográficas, sociales, culturales y generacionales. Dichas particularidades pueden manifestarse también por decisiones del emisor, la cual dependerá de la situación comunicativa concreta. Vamos. Comenzamos. Dialecto. Variación del uso del código lingüístico relacionado con las circunstancias geográficas. De acuerdo con esto, la lengua puede ser general o regional, urbana o rural. Escribimos objetos con cosas que tengan diferentes nombres en otros departamentos o países. Ejemplo. La palabra sería tortilla. El dialecto sería chenga. Lugar que se produce en variación, zona oriental del país. A las tortillas, pero hay una diferencia entre una chenga y una tortilla. Una tortilla es algo rara. Hoy tenemos tamal. Yo he oído, bueno, a mí no me consta, pero dicen que tamal en lugares de Honduras que le dicen tanate. No sé si en Guatemala dicen topollillo. Pero buscando información en la web, tamal recibe también el nombre de nacatamal. Y esto es en las regiones de Honduras, México y Nicaragua. Ahí en Puerto Rico le dicen otro nombre, ¿verdad? Pero no era el caso ahorita. Cronolecto. Variación del uso del código lingüístico relacionado con circunstancias temporales o generacionales. De acuerdo con esto, la lengua puede ser actual o arcaica, infantil, adolescente o adulta.
Escribimos palabras que usen los jóvenes, adultos o niños, así como también palabras antiguas que conozcamos. Ejemplo. Tenemos. ¿Cómo tenemos fotografía? El cronolecto que sea expresión en inglés como una selfie. Me quiero una selfie. ¿Va? Grupo al que pertenece la variación es adolescente joven. Por favor. El cronolecto de expresión del inglés please. Please. Hey, please, please, please. También entre los adolescentes y los jóvenes. Sociodialecto o dialecto social. Describe la variación lingüística usada por la clase social. Se trata de una variación social, es decir, una variedad de lenguaje que emplea en cierta clase o grupo social. Los grupos sociales, al desarrollar sus difuntos, apelan a un sociodialecto, cuyos integrantes comparten que le permite comunicarse entre sí y en ocasiones son los demás. Escribimos palabras que conozcamos que también según el nivel sociocultural del hablante, por ejemplo, tenemos amigo, compadre. Grupo que pertenece tiene término popular. La mayoría dice a los amigos le dicen compadre, compadre o compa. Excelente. El sociolecto sería chivo. Entre los jóvenes, ¿va? Policía. O le dicen chota o le dicen cuili, término popular. ¿Va? Y le damos un cuadro de esos aliados con el aporte de todos. Tenemos la variación, ¿va? Tenemos como dialecto, tenemos la palabra sería china. La variación sería chancleta. En cronolecto, la palabra sería saludo, nos vemos, adiós. ¿Cuál sería la opción? Chao. Cuando vemos salud, chao, es una palabra italiana. Chao, chao. En sociolecto tenemos niños. En variación sería bichos. Socializamos nuestra palabra, trabajo con la clase. Oramos con el práctico, lo aprendido. Ya terminamos la unidad 7. Posteriormente pasaremos a la unidad 8. Pendiente. Actividad. Sigo las etapas de la lectura. Ante la lectura respondo en el cuaderno. Después de leer el título del texto, ¿de qué creo que tratará el editorial? De una encuesta que recogió como datos alarmantes violencia hacia la mujer. Vamos a leer estos datos. Lejos de desaparecer la violencia machista arraiga entre los jóvenes. Los datos que arroja la última macroencuesta del Centro de Investigación Sociológica, la CIS, sobre violencia de género vuelven a avergonzarnos al presentar un país en el que cerca de 2.5 millones de mujeres han sufrido algún tipo de violencia sexual o física. A lo largo debemos estar haciendo algo malo, dice. El 3% de las mujeres dicen sentir miedo a su pareja. Bueno, ¿quién las mandó a agarrar a esa pareja? Su mamá todavía le dijo, no, hija, no. Y la niña, no, yo lo amo, yo amo al chepe. Pero bueno, hoy que aguanten al chepe. Y el 77% de las maltratadas sigue sin denunciar a su verdugo, pese a los múltiples programas que los sucesivos gobiernos de España, bueno, esto es una noticia española, han puesto en marcha en los últimos años para concientizar y detener las agresiones machistas. Sí es muy posible que al menos haya servido para aflorar casos que antes se silenciaban por falta de apoyo y sensibilidad social. O sea, esto siempre ha existido, lo único que no había voluntad y no había dónde denunciar. ¿Va? La publicidad de la macrosondeo que encarga el Ministerio de Sanidad cada 4 años coincidió con la dolorosa rutina de 2 nuevos asesinatos que volvieron a subrayar lamentablemente la necesidad de mejorar la respuesta preventiva. Bueno, como todo lo dejan por último. El último estudio revela la violencia de género que sigue alimentándose de los colectivos más vulnerables, como las discapacidades a los discapacitados o los niños. Bueno, sí, va a haber violencia cuando digamos, no hacen caso a las personas adultas y los niños. Más la mitad de las entrevistadas afirma que sus hijos menores han presenciado episodios de maltrato. Y en el 64.2% de estos casos acababan sufriendo también violencia. Qué triste. Cuando la radiografía se amplía para incluir también la violencia psicológica del control, el número de mujeres que han padecido abuso se dispara hasta los 5 millones.
Una de cada cuatro españolas dice haber sufrido dificultad por parte de su pareja para relacionarse con sus amigos. Sí, también, sí, bueno, también ella sabía, si el hombre es celoso, ¿por qué tiene que andar haciendo eso? Más sería como el hombre se siente historiado, este, que por lo le da un mal golpe. No, también no es justificar eso tampoco. Pero ella también tiene que saber qué le gusta y qué no le gusta. Para algo le da las habilidades del, como le dicen, el sexto sentido. Sospecha de infidelidad, indiferencia en el trato o la depresión de tener que justificar en caso de momento en el lugar en que se encuentra. Es muy preocupante que sean precisamente las jóvenes las que tienen entre 16 a 19 años las que dicen sufrir estos tipos de coacción atmosférica con mayor intensidad. Bueno, el gobierno debería poner el foco en la educación para acabar con este tipo de conducta atávicas. Y más después que la CIS desvelara en enero que una de cada tres españoles entre 15 y 9 años la ve aceptable. Vamos a ver lo que dice ya para finalizar. El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, que es raro, y la delegada del gobierno para la violencia de género, Blanca Hernández, destacaron ayer que las cifras de violencia del género en España son mejores que en la media de la Estados Unidos. Sería deseable que Bruselas homogeneizara los datos para poder comparar los rigores de los países y legislar en común para acabar con el machismo violento. Bueno, por lo menos especifica el machismo, porque el machismo siempre tiene que existir, ¿va? Si no, ¿quién va a ser el macho? ¿Quién va a ser la hembra? ¿Va? Pero aquí dice el machismo violento, porque con trabajo riguroso y empeño se abre paso a la esperanza del 77.6% de las maltratadas logra salir de la violencia de género, frente al 78% que lo hacía en el 2011. Noticia por el mundo. Después de la lectura, sintetizo las ideas de la parte de la editorial. Introducción. Los datos que arroja la última macroencuesta del Centro de Investigación Zoológica. Esa es la idea que tenemos ahí en síntesis. Los datos que arroja la última macroencuesta del Centro de Investigación Social de la CIR en España. El cuerpo del editorial. El estudio revela que la violencia de género sigue alimentándose de los colectivos más vulnerables como la discapacitada o los niños. Bueno, conclusión. Se deben crear leyes que acaben con el machismo violento. Claro, una ley es más estricta. Ahora nos van a pedir más opiniones. O sea, ¿qué opino sobre el tema que desarrolla en el texto? Queda pena saber que aún exista gente que le gusta maltratar a las mujeres débiles. Sí, porque hay mujeres que no lo son. ¿Va? Bueno, una vez le puedo hacer un comentario. Una vez le pregunté a una compañera. ¿Y usted es del sexo débil? Sí, ma, soy del sexo débil. Siempre y cuando no tenga una plancha en la mano. Porque se la viento. Bueno. ¿Cómo afecta la violencia de género a la sociedad? En que se vive con miedo y la sociedad no progresa. No se sale del subdesarrollo. ¿Va? Escribo formas de erradicar la violencia machista en el país, enseñándoles que ambos son iguales, ninguno vale más que el otro. Eso se lo tienen que enseñar a hombres y mujeres. Las leyes deben proteger a ambos y no deben convertirse en escudo para intimidar. O sea, ya porque las leyes no protegen a un grupo, bueno, digamos, los derechos de la mujer. ¿Verdad? Muchos se escudan en eso. Los derechos de la mujer, pero se ocupan de andar maltratando. Tampoco, no se iba. Las leyes deben proteger a ambos. No solo crear leyes solo para proteger a un grupo. ¿Va? También otra cosa que podemos decir, enseñarle al hombre que él está para proteger, no para destruir, ni mucho menos maltratar. ¿Va? Ya para finalizar, vamos a regresar a la página anterior. Porque nos dice, señalo con un lápiz de color las fuentes en las que se basa el periódico para presentar el editorial. ¿Va? Vamos a regresar a la página anterior. Y la tenemos. ¿De dónde saca sus argumentos el país? Ah, no, perdón, ¿quién saca esta noticia? Sería El Mundo. El Mundo se refugia por la última macroencuesta del Centro de Investigación Sociológica de la CIR sobre violencia de género. También otra fuente tiene la publicación del macrosondeo que encarga el ministro de el Ministerio de Sanidad cada 4 años, o sea que esto lo hacen cada 4 años. También otra fuente que encontramos dice, el ministro de Salud, Alfonso Alonso, y la delegada del gobierno para la violencia de género, Blanca Hernández,
Ahí son cuántas fuentes tuvo. Bueno, si estas dos son las mismas, aquí solo sería una, serían dos fuentes en las que el autor se apoyó para sacar su argumento. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.